Ara comença Jo Vull Música. Diàleg, rialles, anècdotes, il·lusions, records, tot de la seva música, tot dels nostres artistes. Començam Jo Vull Música. Bon dia i benvinguts un dijous més a aquest espai radiofònic que us oferim des d'aquí, des de Ràdio Fodonitx, a través del 94.7 de la freqüència modulada. Aquí i ara comença Jo Vull Música, una hora de ràdio que avui compartirem amb el músic Lluís Cadenas, que dins poc us presentarem. Hola, també, altra vegada, cordials salutacions del qui vos parla, encantat de fer-ho, Joan Palleres i els companys i amics que fan possible aquest programa de ràdio. Bon dia, Paco Guerrero. Bon dia. Molt bon dia, Tinià Cervera. Molt bon dia. I també molt bon dia al nostre coordinador i tècnic, Paco Flitz, que com sempre està tot atent al comandament d'aquesta nau radiofònica. Molt bon dia, Paco. Molt bon dia i ben contents i amb alegria. Així mateix, i molt bon dia al nostre convidat d'avui. Bon dia, Lluís Cadenas. Bon dia, és un plaer. Vinga, anem a començar. Què tenim de felicitar avui? Jo començaria, si t'apareix, per l'efemèride. Què ens portes avui aquí que hem de recordar? O ho canviem? Canviem els termes? No. No, 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 perquè saps què? Farem una cosa. Anem amb l'efemèrides i així ja ho tindrem llest. Això. Aparteixo que avui anem de música clàssica, eh? Que guapo. Avui recordarem a Jacques Offenbach, que va ser un compositor francès d'origen alemany, que va néixer el 1819, tal dia com avui. Offenbach va néixer a Deutz, un barri de la ciutat de Colònia, en el si d'una família jueva amb el nom de Jacob. El seu pare va ser professor de música i compositor. Poc abans del seu naixement, li van canviar el seu cognom pel nom de la ciutat natal del pare, o sigui, Offenbach. Va estudiar violoncel i violí. El 1833 es va traslladar a París, on va ser deixeble de Luigi Cherubini, el del Minueto, però avui no estem per escoltar Minuetos. Això va fer en el conservatori. Com a músic es va desenvolupar en l'instrument de violoncel i en la composició. Se li reconeix la seva labor com el creador d'un gènere musical modern derivat de l'òpera, conegut com opereta, i també d'una producció anomenada comèdia musical. Amb pàgines tan bellíssimes com aquesta, i sí que m'agradaria que fos la Tina que m'ajudés ara, perquè ens donés lectura a un text de la cançó que escoltarem a continuació. Vella nit o nit d'amor, somriu les nostres bogeries, nit més dolça que el dia,
Oh, bella nit d'amor, el temps passa sense tornar, portant-se els nostres sentiments. Lluny d'aquest feliç lloc, el temps passa sense tornar. Sèfiros ardents, donau-nos vostres carícies. Sèfiros ardents, dona'ns la vostra besada. Bella nit, oh nit d'amor, somriu a les nostres bogeries. Nit més dolça que el dia. Oh, bella nit d'amor, somriu a les nostres bogeries. Oh, bella nit d'amor. El fragment que estem escoltant i que molt bé ens ha dit el seu text de Natina pertany a l'obra Barcarola dels Cuentos de Hoffmann, tema que en aquest cas estem sentint interpretat pel contratenor Philip Jarossi, tema que infinites vegades l'hem sentit en diferents pel·lícules i una d'elles va ser que tots podem recordar La vida és bella, de bona recordança per tots. Una obra que es va estrenar, com he dit, el 1852 i que també va servir per inaugurar un local, el Feliç Verger, que va ser el 2 de maig de 1869. A en Joan li ha agradat molt aquesta música perquè li ha recordat Pit i Cuixa. Sí, una mica sí. Però mira, un preciós preludi per aquest programa d'avui que ens has ofert, Paco Plitz. I després d'això, Dina, quina és l'agenda que ens tens preparada, o que ens tenen, millor dit, preparada per aquest cap de setmana en quant a l'activitat dels nostres músics i amics? Però primer ens has dit que fes jo l'efemèrise per donar els moldanys en el dia d'avui. Ah, que no el dus preparat. Hi ha una escaleta que per qualque cosa se fa, no? S'ha de seguir. Comencem i de si trobau en sa agenda musical, dels nostres artistes, dels artistes sí, que passen per aquí, però jo vull música. Bueno, tenim avui dijous, dia 21, en Jaume Mas, el nostre estimat Jaume Mas, el tenim cantant en el Dia Internacional de la Música Pollença. Demà, divendres, dia 22, a partir de les 23 de les 11 del vespre, tenim Rumba Catxai a la verbena d'estiu a sa possessió, en el carrer Gremis Velluters 14 de Palma. Dissabte 23 tenim el grup Los Gitanos, estimat grup Falenitxer, a les 9 del vespre estaran en el Torredor de Puerto Colom. Seguim, també dia 22, perdó, divendres, m'ha quedat un parell de cosetes, hi ha en Alberto Vizcaíno, del grup Psiconautes, a partir de les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Palma. També la nostra estimada cantautora Toñi Requena, amb el seu concert que presenta Entre dos mares, nit de rumba, estarà també aquest dia 22 a l'Avinguda Joan Miró, en el local número 11 de Palma. Passant ja, hem dit el 23 Los Gitanos, el 24 de juny, que és en diumenge, festivitat de Sant Joan, tindrem en Enxanguito, que estarà a Calvià, diguéssim, en el concert que fan titulat Joan Art. Aquí també hi haurà diferents grups i serà a partir de les 10:30 del vespre. També dia 24, tornant a tenir Rumba Catxai, que celebrarà aquesta festivitat en el Gremi Centre Musical, al carrer Gremi de Porguedós, número 6 de Palma.
Ja passam l'altra setmana, el 28 de juny, també l'agrupació Sa Torre, que és aquest grup de música de folclore, que tant t'estimam per aquí, els manacorins, estaran a partir de les 21 a l'exterior de la parròquia Crist Rei del Viver, de Palma. El 28 també tornant a tenir el nostre estimat Jaume Mas, que cantarà en el Res Mig i Mig de Calabona. I també tenim el 29, que és un divendres 29 de juny, Los Barones, el grup Los Barones, que també crec que acompanyaran en Jaume Sureda, faran la seva actuació com a grup Los Barones i després acompanyaran en el nostre estimat cantautor, estaran en el bar ATB de Son Malferit. Se fa un concert, un sopar-concert, el sopar comença a les 21 i el concert a partir de les 22:30. Penseu que bueno, són 15 euros i teniu el telèfon a 971-44-72-94, 971-44-72-94 per reserves. Acabarem ja aquesta agenda, àmplia agenda dels nostres artistes, dia 30 de juny, dissabte. Tenim la nostra estimada cantautora Nana Martí, que la tenim en el Parc de les Estacions de Palma, amb diversos artistes més, i aquest concert, que se diu Concert No i Punt, contra agressions sexistes, començarà a partir de les 6:30 de l'hora baixa. I ja a partir del juliol començarem amb les Bobotes, que dia 6 de juliol canten a partir de les 12:30 del vespre a Benialí. I ja vos anirem informant de més cosetes. Tina, i aquesta setmana que li heu donat vacances d'en Paco Guerrero? En Paco Guerrero, sí senyor, recordar com cada dissabte, que està en el bar Escocó, en el bar Escocó de Lloseta, a Manises Vall, a partir de les 10 del vespre. I la nostra també estimada Marisa Blume, sabem que la tenim també l'estimat Hotel Indico, que canta també per mi a partir de les 9. Molt bé, doncs, ens alegra que els nostres músics convidats en aquesta llista hi afegiran després també el nostre convidat d'avui, Luis Cadenas, no? Que m'ho dirà cada setmana on actua. Clar que sí, anirem afegint la seva agenda. Això mateix. Doncs ara sí, què us pareix? Sí, repassant la fulla del calendari. Girant fulla i ens trobam que avui es celebren, entre d'altres, segurament, el Sant Lluís Gonzaga, dia que marca el soltici d'estiu, a la fi d'estiu, amics i companys. A partir de les 12, tots hi lleu. Així és, dia més llarg de l'any en quant a llum, en quant a claror. I des d'aquí, com sempre, felicitam a través de les zones de ràdio Felanitx a tots els lluïsos i també a totes aquelles persones que avui celebren la seva onomàstica, el seu aniversari, o també algun altre esdeveniment important de la seva vida. Per totes i per tots, moltes felicitats i per molts anys. I tu, Luis Cadenas, eres Gonzaga. Bueno, según mi madre, sí. Hoy es el día, doncs, hoy es mi día. Molt d'anys, com molt d'anys aquí en Mallorquí, eh? Moltes gràcies. Molt d'anys. I ara, abans de que segueixis, deixa'm posar una música perquè també ens tenim de referir... Mare meva, mare meva. Ole, 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 com a part menorquina, Sant Joan gloriós el tenim, que celebrar aquest diumenge, Joanet, molt d'anys per diumenge, gràcies, aquest que ve, també, i visca Ciutadella, i visca Menorca. I visca Menorca. Voltaria més, i el Faleo. I també Balears, perquè Sant Joan de Lebrija, i Eivissa... tant, i tant. Joan Josep, si has esniat totes les cases... No he volgut posar el toc de Fabiol perquè aquí no tenim queixer, senyor. Jo ja quedo bramat. Aquí tenim el senyor de Sant Joan. Exacte. I sobo d'Inca. Au, Tina, que això et anirà bé per fer recuperació. Ja que parlant de Sant Joan, sí. Que us pareix aquesta dita popular, sí, que fa referència també en aquest mes de juny i a Sant Joan, i diu... Diu així, per Sant Joan agafa les espardenyes i fot el camp. Això em sona molt català. I si no, passaràs pam. Sí. Això de fotre el camp em sona molt català. Sí, tu sabràs d'on l'has treta. No l'havia sentit aquesta, eh? La repeteix, per Sant Joan agafa les espardenyes i fot el camp. Si no, passaràs pam. Do-i-do. Vinga, doncs, ja...
Doncs després de tot això, si és el moment ja, perquè aquí tenim en Lluís Cadenas, que del dir, bon bandit aquesta gent, Tina. A bon van aquest tros. Bon bandit aquesta gent. Com no pot ser d'altra manera, Tina Cervera ens farà una pinzellada del convidat d'avui, de Lluís Cadenas. En Lluís Cadenas, nascut a Palma, també hi està afincat de fa molts anys. Com diu ell, és absolutament autodidacta, i déu-n'hi-do com estudia pel seu compte. Escriu des de ben jovenet i començà a enamorar-se de sa guitarra ja a una edat un poc més avançada, 26 anys. Però bueno, ja sentir-ho quan toca i des de llavors no l'ha abandonada. Ja té diversos discos en el mercat i crec que està preparant un quart disc, un tercer. Està a puntito. Està a puntito, ¿no? A puntito. A ver, cuéntame un poquito esta nueva experiencia de hacer otro hijo, entre comillas. Pues Dolorosa lleva muchos años ya queriendo hacerlo con canciones de sobra, con proyectos que iban renovándose y no poder hacerlo, pues como todo el mundo, por falta de medios, no por falta de ilusión. Exacto, por la economía dichosa que decimos los artistas. Pero bueno, ahora parece que se han juntado todos los... Y parece que se va a poder hacer en la caja del ruido que llevan Carlos y Damián de Casa Rusa. Y me van a poder grabar ellos y producir ellos, que va a ser algo muy especial. Yo creo que ellos, que tienen experiencia de sobra, van a poder sacar ese punto más actual que yo tengo. Pues estarás muy bien acompañado y seguro que será un proyecto y un producto extraordinario. Ojalá, ojalá, Tina. Tú lo sabes bien lo difícil que es este mundo y desde luego estar rodeado de gente, de artistas que son tan buenos y que tienen tanta experiencia, pues es lo primordial. Saber rodearse de los mejores. Exacto. No, hay que ir espabilar y estar bien rodeado sobre todo. Vamos a tus principios, Luis. He comentado, porque he visto también en tu biografía, ya escribes de muy jovencito. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la literatura y el cine, pero la literatura desde muy niño, tanto mis padres como mis hermanos me enseñaron mucho a, pues, todo ese arte maravilloso, a leer libros de toda clase, desde, pues, no sé, desde el libro de la selva, el libro de las tierras vírgenes que se llama, hasta Colmillo Blanco o Stephen King o poesía o Lovecraft o lo que sea. Bendita educación. Sí, claro. Yo creo que la cultura básica y lo que deberíamos enseñar a los niños, educarles en la lectura desde niños. Rara avis, Lluís Cadenas, rara avis, bueno. Está tanta afición a la lectura en nuestro país. Bueno, ya tengo una edad. Ya. Cada vez cuesta más, hay más. Las estadísticas hablan muy mal de lectores en España. Bueno, ahora con los móviles, en fin, ¿qué les voy a contar? Claro, con toda la nueva. Con lo bonito que era. Un libro en las manos. Y el olor, claro que sí. Y el olor. Vamos a recuperar. Ya de bien pequeño vas quedándote con, supongo, con esas frases, con esas expresiones. ¿Qué hace Luis a partir de ahí? Bueno, pues si te refieres a la música, pues absorber mucho la gente que estaba antes haciendo las cosas mejor y con mucho tiempo y aprender de ellos. Yo antes de dedicarme a esto era un fan absoluto de todos, de todos mis héroes, de todos mis ídolos y consumía música las 24 horas del día porque no había más. Constantemente aprendiendo pues me ponían en casa desde Dean Martin, Sinatra hasta Elvis o música no, tangos. Exacto. Que le gusta a mi padre. Y luego ya pasé al rock y ahora pues escucho también rancheras, escucho de todo. Al final hay que saber escuchar, tener el oído bien. Que es la mejor escuela también, quizás para un músico. Yo digo porque yo también por experiencia propia, yo como tú en casa, desde ópera a los Panchos, a Tom Jones, a Queen, o sea, era una cosa y yo creo que te ayuda. Desde luego, te ayuda a escuchar a Rachmaninoff y te ayuda a escuchar a Iron Maiden. Yo creo que hay que saber dónde están la magia en esos artistas, aunque sea un estilo diferente al tuyo, saber aprender de todo el mundo. ¿Quién te trajo la guitarra, las manos? ¿Cómo llegaste a enamorarte de la guitarra? Bueno, en casa teníamos una guitarra que era de mi hermana, que no sabía tocarla, aunque ella dice que sí. No te he escuchado. Pero lo hará. No te oye. Pero lo hará. Y aprendí, bueno, yo quería aprender siempre, pero es muy complicado tocar la guitarra bien y me costó mucho, mucho tiempo. Y al final, un amigo mío, me fui a verle a Barcelona, estaba pasando un momento delicado, Iván, y tenía una guitarra eléctrica y yo le dije, es que quiero aprender. Me dijo, vale, pues te la vas a llevar y vas a aprender. Y esta vez sí que vas a aprender. Y yo, ostras, fue un regalo precioso. Me llevé la guitarra y aprendí a tocar la guitarra en nada, en 3 meses. Qué maravilla.
Sí, maravilla. Sí. Cuando decides empezar tú a poner melodías a tus letras. Fue algo muy natural, la verdad es que yo no tenía ninguna pretensión de nada. Me gustaba escribir, me gustaba la poesía, tenía todas las agendas del colegio llenas de canciones de Serrat o de quien sea, y en la universidad me pasaba igual. Y eso fue fluyendo en cuanto... todos mis amigos tocaban también, entonces en cuanto pude poner la melodía fue muy rápido, muy rápido. Jo no sé, Paco, però jo crec que després d'aquests minuts que van passant, estem xerrant aquí amb el convidat, jo no sé si ja podríem escoltar qualque coseta, perquè jo crec que ja tenim ganes de saber sí, i jo, no qui ets, sinó com són aquest senyor. Que ens digui ell amb qui no comencem, per exemple, 10 minuts. 10 minuts més és la canció que he gravat ara amb los chicos de Cajal Ruido, que me van a matar perquè no les he avisado, però per mi és un honor que la primícia sea aquí con vosotros. Ui, para nosotros sí que lo es. Un lujo, eh? És tot un lujo para nosotros. Rugen como cables eléctricos, como en los discos que nos puso tu viejo. Aquellos tragos amargos, el primer balazo lo recibo por ti. Exacto, y mi amigo está ahí fuera, resistiendo en alguna trinchera. Aparentemente fuerte, pero nos conocemos bien. Aquella chupa que te prestó tu hermano. Si ella no se derrite en tus brazos esta noche, ya nunca lo hará. Las horas mueren como dunas ardientes, entrecruzando los pasos. Seremos jóvenes siempre, el último asalto lo gano por ti. Exacto. Resistiendo en alguna trinchera, aparentemente fuerte, pero te conozco bien. Yo te he visto hundir mil flotas, conquistar tierras inhóspitas, declarar el amor y la guerra a la misma persona. ¿Cosas te regala la noche, Luis? ¿O quizás te roba más?
Buena pregunta. La verdad es que cada vez me gusta más quedarme en mi casa, pero muchas, muchísimas. La verdad es que hay que estar ahí siempre, hay que estar en los sitios donde te pueden pasar cosas. Si quieres aprender y poder hacer canciones, la verdad es que mis canciones hablan de las cosas que yo he vivido, por eso son reales. No digo que lo de los demás no lo sea, y los artistas que hacen otras cosas. Pero es verdad que para tener ese bagaje hay que estar ahí. Y yo creo que he estado en casi todas. Recordemos a los oyentes que nos escuchan, ¿qué discografía tienes ya, Luis? Pues tengo 3 discos. Y bueno, en realidad sería 4, porque grabamos uno en directo en la presentación del disco anterior de Amores de Película. Y bueno, y ahora vamos a por este, a ver qué tal. Yo creo que podrían ser hasta 5 incluso. Claro. ¿Qué tal te ha respondido el público? ¿Cómo te sientes arropado con estos discos ya en el mercado? Bien, bueno, yo soy un tipo de artista distinto, a lo mejor, más de, pues eso, cantautor, y es un mercado más difícil. Tengo que abrirme mucho más, viajar mucho. Este año he estado en Galicia, he estado en Andalucía, he estado en todos lados. Y a la península voy una vez al mes a tocar, a Madrid, sobre Fíjate. Todo. Entonces hay que tocar mucho. Yo creo que es un oficio en el que hay que rodar y rodar y tocar constantemente y vender los discos en los conciertos, que es por la forma en la que nosotros vivimos. Tú defines tu estilo de música, que me hace gracia, rock de autor. Explícame un poquito por qué. Bueno, es un poco etiqueta absurda. En el fondo soy un cantautor, hago mis propias canciones. Me gusta el rock, más o menos, pero soy un cantautor, como los mis ídolos. Es que si me permites, o cuando vi la así como te definías, ¿no? Y luego escuché un poquito por el YouTube y, bueno, por el Spotify, toda tu música, y dije, pues si este chico es un empedernido enamorado de la vida y del amor, sí, o sea... por supuesto. Claro, yo te esperaba quizás que fueras tus letras, ya no la música que te acompaña, que lógicamente pues es un marco, ¿no?, que le ponemos al bonito claro, cuadro, ¿no? Claro que sí. Pero yo me esperaba tus letras, no sé, como más cañeras, más reivindicativas, y no, y eres un grandísimo enamorado del amor. Soy un blando. Cuanto más pasa el tiempo, más respeto a lo que comentas, Dina. Aquí he leído un párrafo que en la biografía de Luis dice que, con todo respeto a los clásicos que le han influido, contar con su propio estilo, historias que interesan a la gente en 3 minutos dentro de una melodía que guste. Nada de cuestiones filosóficas, los temas de toda la vida, lo que estábamos hablando ahora, que pueda uno ir en el coche cantándolos, y eso, vivencia cercana, sí, la evocación del amor o el desamor, recomponerse tras un problema, la alegría de la amistad, etcétera, etcétera. Yo creo que sobre lo que estabais ahora comentando, este párrafo lo describe y claro, completamente. ¿No? En el fondo es los tipos de amor. Tengo más canciones de amistad que de amor, en el sentido que todos conocemos. Ya. Al final, el amor es de todo tipo. El amor hacia tu familia, a tus hermanos, a tus viejos amigos, hacia otra época. Hay muchos tipos de amor. El amor pasional, el vengativo. Y hay que hacer canciones que hablen de, si hablas de amor, de todo ese tipo de amor que has vivido tú durante tu vida. Exacto. Tienes críticas para mí excepcionales, porque dicen de ti que tiene un poquito de Antonio Vega, de Quique González, de Enrique Urquijo, de Jaume Anglada, de Bob Dylan. O sea, quizás son todos ellos partes de tus ídolos. Pues sí, hombre, claro que sí. Desde luego, con Anglada es el referente máximo que he tenido yo aquí. Tengo la suerte de que estuvo en mi anterior disco. Y respecto a los otros, pues ídolos de toda la vida. Claro que sí, Enrique Urquijo, Quique González, imagínate, Bob Dylan, pues qué te voy a contar. Al final son gente que han hecho canciones todos inolvidables, y de las que me gustaría yo coger trozos de sus musas para hacer alguna estrofa buena y comparable. Hay a veces que decimos de los cantautores, ¿no?, según el estilo que tienen y así como escriben, que quizás son más poetas que músicos. ¿Tú cómo te consideras? Pues un trabajador. La verdad, llevo toda la vida trabajando en intentar hacer buenas canciones, las mejores canciones. Cada vez me acerco más, aunque estoy muy lejos. Y al final es ser un currante y trabajar, intentar emocionar cada vez más a la gente.
sorprenderla, claro, y hacer cada vez mejores canciones. Por supuesto, trabajo mucho las letras y creo que ahí está, ahí reside también la magia. Nos gustaría también muchísimo a todos, ¿no?, que nos vayas o te vayas preparando para hacernos una de las piezas, supongo, más bonitas que tienes. ¿Qué canción elegirías para hacer en directo? Pues no, yo creo que voy a hacer una que se llama Quédate a mi lado. Buen título. Nos quedamos aquí y mientras prepara la guitarra sí que podemos hacer una recomendación especialista y con todo cariño para una buena cena los sábados. Bar Escocó, especialitats en carn al caliu, entrecots, costelles, gazapos, però sobretot les guàrdeles i els variats. Diumenges especials de paella, fins i tot per encàrrec. Divendres, música amb DJ Mariano i dissabtes, música en viu amb Paco Guerrero, telèfon de reserves 971 62 27 25. Ens trobareu a l'Avinguda Cocó sense número de Lloset. Per vosaltres teniu en directe el nostre convidat d'avui, en Luis Cadenas, en sa cançó Quédate a mi lado. Quédate a mi lado y prívate del pasado y vente conmigo. No seré descuidado, tendré el truco pensado si desconfío. Seré un buen chico y tú serás la lluvia en mi jardín. Seré un buen amigo y tú cuidarás de mí, tú cuidarás. Quédate del pasado y de todo lo que no cumplí. No seré descuidado, tendré el truco pensado si vienen a por mí. Seré un buen chico y tú serás la lluvia. Seré un buen amigo y tú cuidarás de mí, tú cuidarás de mí, tú cuidarás de mí, tú cuidarás de mí. Así que sabes de mi punto débil, conoces mis temores. Puedo ser así. Yo te di lo que me dio la suerte. Conoces mis temores y sabes que no puedo estar sin ti. Así que sabes de mi punto débil. Conoces mis errores y dices que no puedo ser así. Yo te di lo que me dio la suerte. Conoces mis temores y sabes que no puedo estar sin ti. Que no puedo estar sin ti. Que no puedo estar sin ti. Mare meva, mare meva, mare meva. Directe, mare meva. Un aplaudiment. Que maravilla. Tu dices, tu cuidaràs de mi. ¿Te consideras frágil e indefenso o es cuestión de que Luis Cadenas quizás prefieres ser amado que amar? No, no soy frágil e indefenso. Realmente a todo el mundo le gusta ser amado, a todo el mundo le gusta gustar y ser querido. A mí me gusta mucho también y me siento muy bien y muy protegido con rodeado de gente que me quiere o que me admira o... Pero a mí me gusta mucho amar también, sin duda. Y eso lo digo en muchas canciones, claro.
Por eso hemos aprovechado. Tienes textos tan tan originales como, quizás no sé si es de amores de película, ¿no? Los bares turbios, las chicas listas, se van con otro. Los tragos duros, los tipos tristes, que beben por amor. Siempre se va la chica con el más espabiladillo, ¿o bueno, qué pasa? A ver. No, pero ya sabes cómo son las canciones, las rancheras y los viejos tangos, ¿no? Al final es mucho más apasionado estar allí en la taberna, en el bar o en el mundo de la noche, llorando y acordándote del ser amado. Al final, las canciones te llevan por donde tienen que llevarte. ¿Cuántas canciones habrán inspirado o se habrán engendrado en las tabernas? Pues muchas, para bien y para mal. Para bien y para mal. Sí. ¿Tienes algún escenario que digas, uff, que te ha quedado en el corazón directo? Pues tengo muchos a los que me gusta estar y otros a los que no he estado y me hubiera gustado. Por ejemplo, en el Bluesville nunca llegué a tocar. Ostras, un concierto sí. mío y me hubiera gustado muchísimo, claro. Y me gustaba mucho el Bump, que cerró y me dio mucha pena. Y luego la península de sitios, pues que me gustan mucho. En Madrid, la Fídula, el Jazzville me gusta mucho. El Libertad 8, que es como la meca de la canción de autor. Hay muchos, muchos donde he vivido además experiencias preciosas, sí. Vamos a recuperar tu vida actual. Estás viviendo aquí en la isla, en Mallorca, ¿no? Sí. He visto que has anunciado que quiero que para septiembre hay un cambio en tu vida. Pues sí, voy a ir una temporada a Madrid a pelear un poquito mi sueño y mi aventura. Voy a trabajar mucho también, pero creo que ha llegado el momento de dar un salto en mi carrera y en mi vida. Y mal que me pese, porque yo soy de aquí y no quiero dejar esto. Vivo en Santa Catalina, en mi barrio toda la vida. El Raval. Y me da muchísima pena. Estoy contando los días y quiero disfrutar de este verano maravilloso en Palma antes de irme a un sitio preciso también. Pero me va a costar. Su roqueta. Me va a costar, sí, sí. ¿Quieres que hagamos otro tema en directo? Venga, sí, ¿sí? A ver, ¿qué te apetece cantarnos? Pues mira, voy a cantar esa que has mencionado antes, que me apetece, Amores de Película. Amores de Película. Soy muy cinéfilo yo y... Ah, pues qué maravilla. Y a ver qué os parece. Te conocí en la estación de mi soledad. Tenías 26, yo con alguna copa de más me conformé con empatar. Y te invité a beber y beber y beber. Creí perder mi vida otra vez cuando no te encontré. Los bares turbios, las chicas listas se van con otro. Los tragos duros y los tipos tristes que pierden el control. Amores de película, retazos de piel. Huir tras la noche más triste del año. Desengaños que arañan mi piel. Ella se irá como el verano más cruel. Y la vida que no tuviste, como la huida que yo no busqué, pero tú me prometiste. ¡Gracias!
Lo peor del desamor llegó después. Y después. Y después. Amores de película, retazos de piel, huir tras la noche más triste del año, desengaños que arañan mi piel, y beber y beber y volver a beber hasta que hasta parar en seco, hasta parar en seco. Fantàstica, gran cançó també. Hem faltat a nostres oients. Tienes una manera muy bonita de decir las cosas, Luis. Muchas gracias, con cariño. Claro que sí. Tú dices también en otra canción de tus canciones, no sabes tratar a las damas, no tienes carisma, no sabes cantar. No tienes corazón, te falta coraje, corazón y estilo. Sí, seguro que no para él eso. Hay que tener mucho coraje para ser cantautor, bueno, hoy en día. También a ver, un poco autocrítica. Explícamelo un poquito, a ver. Pues hay que ser un poco inconsciente, yo creo. Sí, iba a decir valiente, pero bueno, valiente, hay mucha gente valiente. Mucha gente. Hay que estar un poco loco. Hay que estar un poco loco para los tiempos que corren por hacer canciones y no recibir palos por todos lados. Así que sí, yo creo que es muy complicado. Es una profesión preciosa que te lleva a sitios y a conocer personas que jamás conocerías y transmitirles esas emociones, que es un privilegio, vamos. Yo no lo cambio por nada. Es un mundo maravilloso, el mundo de la música. ¿Algún dueto que te apetezca quizás hacer o ya a lo mejor ya has hecho con alguno de tus grandes compañeros músicos, pues mira, y cantantes? Sí, además esto viene a colación para sacar un tema. Sí. Tengo la suerte de haber montado una especie de asociación entre amigos y con ellos me gusta mucho cantar. Vamos a grabar un disco dentro de poco, que sea un Tom Trovador, que es un... Ah, sí, también con... Vamos, un músico. Está aquí en Manacor. Sí, efectivamente. Y Lalo Garau, que acaba de sacar su primer disco, y hemos creado una plataforma que se llama Malditos Cantautores. Y estamos trayendo a la isla muchos cantautores de fuera importantes, intentando reforzar y sacar los muchísimos cantautores que tenemos en la isla, maravillosos, y que mucha gente no conoce porque está acostumbrada a ir a los bares a escuchar grupos de versiones, que son estupendos. Exacto. Pero muchos de esos artistas que viven de las versiones, como el caso de Tom, también tienen una carrera y unas canciones preciosas, y en esas estamos, inculcando un poco también a los dueños de los bares que apuesten por ese tipo de música, que aquí hay artistas que hacen canciones preciosas, como muchos de los que has nombrado, por ejemplo, Chanquito. Claro. O Psiconautas, o muchos artistas, y reforzar un poquito eso, no solo traer gente de fuera, que también lo hacemos, sino además reforzar un poco. Vamos a hacer un festival en septiembre, en Sa Possessió, con un fantástico montón de super cracks de fuera, como Muerdo, Mr. Quilombo y mucha gente, y con hiper cracks de aquí, el 7 de septiembre en Sa Possessió. Sería fantástico. Mira, y con cualquiera de ellos haría un dueto en Greve. Y hasta te emplazo que si con alguno de ellos queréis venir aquí, pues tenéis un programa asegurado para también hacer un poquito de hincapié y anunciar bien ese concierto que vais a hacer en septiembre. Sería un honor, desde luego, para cualquiera de ellos. No sé qué de ello. No, que lo esperamos. Claro que sí, claro que sí. ¿Tu familia? No tenemos, yo qué sé, tu madre que cantara, tu padre... No, mi madre tocaba el piano, dejó de tocarlo hace muchos años y... Bueno, pero al menos aficionada, sí ya era. Claro. Sí, claro que sí, tenemos pianos en casa. Y mi padre canta tangos, pero en casa. Y baila, qué baila bonito. Después de comer, sí, con mi madre. Se ponen a bailar y están toda la tarde cantando y bailando. Yo les escucho desde la... Qué alegría, ¿eh? Claro. Pues, vos estima més una altra cançó en directe i així aprofitant ja que el tenim aquí,
o posant-se música per no, despedir. No, perquè l'altre serà per despedir, Que faci un altre directe. Aprovechamos estos minutos, pues, si claro que hacemos sí. Otra en directo. Por supuesto, yo canto luego. Es tu hora y hay que aprovechar al máximo para que esta gente que nos está oyendo disfrute de tu bonita música. Claro, pues voy a cantar una canción que se llama Hasta que te encontré, un trocito. Vale. Y estaba buscándote tanto tiempo hasta que te encontré. Y he perdido lo mejor que tengo, pero lo gané. Y en algún lugar el viento llevó lejos tu amor. Les vi alejarse mar adentro hasta perder la voz. Y cómo no va esperes y te quedes de verdad por mí. Ya sabes bien dónde te espero y si me quiero perder en ti. Cuando no duermo porque recuerdo cuando me acuerdo de ti. Yo, sinceramente, tú coges a una persona y le dices, ¿cómo no vas a ser tú mi mejor canción? Y se funde. Tú ya tienes tu amor asegurado. Bueno, era... Con estas bonitas letras. Es verdad, es un buen piropo, sí. A ver, vamos a decir que creo que el viernes, día 3 de agosto, estás planeando pues una gran despedida, ¿no? Antes de irte... Para los madriles, como digo yo, ¿no? Sí. Bueno, con tu canción, tu estilo rock doctor, creo que estarás en la movida. En la movida. En Palma. ¿A partir de qué hora? Día 3 de agosto. Sí, el 3 de agosto a las 10 de la noche en la movida. Voy a hacer un concierto de despedida. Tengo que buscar una excusa. Cualquiera. Y sí, quiero reunir ahí a todos mis amigos, a toda la gente. Estáis invitadísimos. Ay, muchísimas gracias. Si no tenemos ojalá. Nosotros trabajo, seguro que estamos ahí. Ojalá. Pues para mí es una despedida de toda la gente que quiero, mis amigos músicos con los que he compartido. Y voy con una banda muy, muy buena, que son los chicos de Rulot. Que me acompaña como banda y tendré invitados de lujo, alguno vendrá Ricky López, vendrán unos cuantos que ya iré desvelando las redes sociales. Y nada, va a ser una noche muy especial, vamos a cantar grandes éxitos. Claro, grandes éxitos. Y algunas canciones nuevas y va a ser una noche muy emotiva, seguro, y muy especial. Y tratándose de despedida, ¿va a caer alguna lagrimita? Yo pues estoy un poco llorón últimamente. Estás sensible. Estoy sensible. Yo soy un chico muy sensible, ¿eh? Soy muy rock. Es bonito ser sensible, ¿eh? Es necesario. Sí. A ver, y lógicamente, escribiendo como escribes, tiene que ser sensible este chico. Me encantaría leer algo, sí, yo. Pues va a ser una noche muy rockera, ¿eh? Intentaré esconder un poco los sentimientos, pero evidentemente van a aflorar. Intentar que sea también alegre y que sea un fin de fiesta, ¿no? Va a ser muy festivo, va a ser muy divertido,
quiero ir con toda la banda y va a ser, vamos a ir a... ¿Y mientras tanto hay algún lugar, algún así bareto, alguna fiesta que te podamos encontrar, los que esté... Yo no he ido hoy. Yo siempre estoy disponible para tocar por ahí cualquier noche, pero no, voy a... Te estás reservando, vamos. Para el concierto. Claro, para hacerlo bonito y... Sí. No voy a tocar hasta ese momento. ¿Qué trabajo llevará seguramente? Y más aglutinar tanta gente y... Esa es la idea, hacer una gran fiesta y bueno, ir a promocionarlo, por supuesto, como me estáis dando la oportunidad hoy vosotros. Y sí, desde luego, cantar lo máximo posible entre mis círculos y para que ese día sea una noche... Como buen mallorquín, nos vamos a Madrid, pero sin olvidar Zorroqueta, porque yo supongo que serán así viajecillos también aquí en relámpago hacia la isla. Sí, cada mes vendré, por supuesto, si no me matan. Uh-huh. Mis hermanos o mis padres. Como buen mallorquín, como acaba de decir Tina, supongo que no te habrás podido resistir a la tentación de al menos escribir algo en catalán, mallorquín. Para mí es mallorquín. Tengo un par de canciones. Seguro que me gustaría que sí, incluir, porque sí, claro, me encantan. Y tengo un par de canciones, tengo alguna cosa, un poema incluso también. Pero ya iré sacando cuando pueda, porque me agradaría mucho. Ya. Vamos a recuperar este último trabajo que estás preparando. ¿Ya tienes título para el disco? Pues ahí... tenía un título, pero lo estoy barajando porque creo que le vamos a dar otra vuelta. Son discos, o sea, densos, que a mí me gustan. Yo me gustan los discos que hay muchas canciones. Ahí, creo que en uno tenías 13 canciones, ¿no? En el, sí. En el de... Y un poema. Siempre de películas, creo. La poesía. Ajá. La otra vez de Enrique Urbano, la anterior de Maite Albores. Siempre incluyo algún amigo poeta. Fantástico. Este disco va a ser más rockero, va a ser más eléctrico, van a ser 10 canciones. Uh-huh. Y va a ser un disco con un sonido más actual, más, no más moderno, más actual, más exacto. Más a lo como debería sonar el Luis Cadenas del 2018. ¿Y lo tienes grabado en parte en Madrid? He grabado lo que fue el single, Días de Carretera, lo grabé en Madrid con Pepe Curioni, que son los músicos de Manuel Carrasco que acompañan exacto, a la gira. Sí. Y estamos ahí, grabamos ese single y los demás los voy a grabar aquí en Palma. Me voy a ir por la puerta grande de Palma, de Mallorca. ¿Para cuándo crees que estará este trabajo pues mi idea al es mercado? Grabarlo. Pues mi idea es grabarlo ya. Voy a hacer un crowdfunding. Voy a desarrollar el crowdfunding, que va a ser muy, muy costoso y tal. Pero costoso para mí, para mi salud, no para el disco, que va a ser más para las copias y para que la gente pueda participar exacto. Y involucrarse en el proyecto de manera mucho más artesanal. Expliquemos lo que es para la gente que nos oye que no sabe. Yo sí sé lo que es, pero supongo que a lo mejor muchos oyentes se han quedado que no saben. Pues un crowdfunding a qué te refieres. Es una forma de participar en el disco de artista que te gusta, de formar parte de él, de tener el disco antes, de incluso que tu nombre esté en los créditos del disco. Simplemente a través de una plataforma, puede ser una página, tú inviertes en el disco, lo que consideras. Hay un montón de ofertas que estamos valorando para tener el disco antes, con varios premios, conciertos privados, etcétera, etcétera. Se pone un precio que tú consideras, justificándolo, y la gente participa y si se cumple, pues tenemos disco. Exacto, mira tú, una compañera. Y la gente que ha participado, encantada seguramente claro, de haber claro. sido. Ya me gustaría a mí haberlo tenido con los artistas que me gustaban, haber participado en sus discos claro. y sentirme partícipe de ellos. Eso mismo. Mira, te quería comentar que una de nuestras compañeras, también cantautora, Ana Martí, también lo estuvo haciendo, estuvimos Ana, participando. Sí. Y bueno, tienes luego diferentes maneras de ayudar, desde comprar una entrada para el concierto, presentación, más un disco, más no sé qué. O sea, hay muchas privado, ofertas que, muchas, que estáis dando los ofertas. Artistas. Yo creo que sí, ha llegado el momento de reinventarse, ya no puede ser como antes. Ahora claro. hay que adaptarse a los tiempos, a los medios. Hay que grabar un videoclip bueno. Estoy grabándolo con la Naranja Biónica, que es una productora fantástica. Y ofrecer un montón de posibilidades y mucha oferta para que sea el disco más... completo posible, claro. ¿Qué más necesita Luis Cadenas para seguir adelante? Tienes un micro y yo quiero que lo utilices, porque yo sé que es muy complicada la vida de cantautor. Es muy complicada, hay que estar fuerte, hay que sentirse ahí a gusto. Me quiero ir con los deberes hechos, estoy escribiendo una novela también.
¡Hombre! Avísanos, ¿eh? Estoy escribiendo una novela a medias con mi hermano, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Hay que ver, felicitaciones, o sea, desde aquí. La familia, fiesta. El santo, alto, claro, el santo y el cumpleaños, bueno, del otro, hoy fíjate. Vamos a cenar, eso ya con un bien, buen vino. Bien hecho, van profit. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, es una novela de ciencia ficción y terror. Oh, ¡ostras! Fantástica, yo creo que va a estar muy bien, va a dar que hablar, no sé si más que el disco, pero va a estar muy interesante. ¡Qué maravilla! Tenía una serie de relatos premiados de hace muchos años. Y pues decidí juntarlos y utilizarlos como excusa para un mundo de ciencia ficción. Pues mira, ese gran también. Detalle que nos estás diciendo ahora, que tienes cosas premiadas, relatos, pues mira, a ponerlo en la biografía, que yo ni lo sabía. Pues hay que poner todo lo que has hecho. Lo tenía olvidado hasta que he retomado lo de la literatura. Pues hay que aprovecharlo, porque hay que saber a quién tenemos delante, Luis. Tienes toda la razón. Sí, me gusta mucho. Si no me lo cuentas, no lo sé. Me gusta mucho escribir, me gusta. Creo que se me da más o menos bien. ¿Y para cuándo la novela? Pues, a ver, yo ya me he quedado con las ganas. Tengo que trabajar mucho todavía. Tenemos los dos, porque él me está ayudando y además yo creo que sea coautor. Y yo creo que me tengo que ir con la novela ya prácticamente, por lo menos cerrada, claro. Las ideas, para luego ir a buscar una editorial potente. Qué maravilla. Espero que nos saque este puente, el puente de Borgo. Ajá. Pues mira, nuestro sí, querido amigo Paco nos está indicando que queda poquito tiempo. Nos has dado un rato extraordinario. Claro, el malo de la película. No, el buen controlador del tiempo. No, el buen controlador del tiempo. Todos sabemos que la radio es tiempo y el tiempo es oro. Grandes y aparte, que queremos luego para terminar nos pondrá... ¿Verdad? Un tema suyo. Sí, tenemos el tema Días de carretera. Nos vamos a despedir con él. ¿Qué queda carretera? Claro. Queda mucho carretera todavía, claro que sí. Yo por mi parte ha sido un grandísimo placer conocerte personalmente. Creo que a partir de ahora vamos a disfrutar muchísimo más de tu música, porque he comprobado que vale muchísimo la pena. Muchísima suerte, no te olvides de nosotros, vuelve por Mallorca prontito. Y que tengas, bueno, muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Muchísimas gracias. Luis, un placer. Y esperamos verte pronto por aquí con tantas novedades como estás preparando ya para... Esa es la idea. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Volvemos a ganar. Jugamos a juntar pedazos y vuelta a empezar. Los ídolos del barrio, los reyes del futbolín, los códigos que un buen amigo haría por ti. Noches de Rocky, fieras, días de carretera, sueños pendientes y chicas Rolling Stone. Noches de Rocky, fieras, días que quisiera que volvieran como vuelves tú por mí. Los sueños de un rebelde huyendo hacia cualquier dirección. Los héroes que vimos arder en la explosión. Recuerdos de un verano, canciones que arañaron el corazón. Ey, no estamos tan cambiados, no. Noches de rock y fieras, días de calor. Sueños pendientes y chicas Rolling Stone. Noches de rock y fieras, días que quisiera que volvieran. Thank you.
Fins aquí el programa d'avui. Jo vull música. T'acompanyaràs, si vols, el pròxim dijous a les 10 del matí. Aquí, a Ràdio Felanitx, dial 94.7. Vindrem amb més sorpreses. T'esperam. Jo vull música.